tocado, chicas. Ya no tengo como tenía antes de maquillaje, ya que yo creo que como todas las que empezamos con el maquillaje, cuando comenzamos queremos comprar y comprar y tener muchas cosas y la verdad no nos importa si no es de buena calidad o no, solamente queremos hacer como que un montón de cosas. Pero ya cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que es mejor calidad que cantidad y así que así es lo que me pasó a mí. Ya ahora trato de mejor ahorrarme más dinerito y comprarme cosas de mejor calidad y se ven muchos resultados en los maquillajes y por eso es que tengo, sí tengo cosas más económicas que son buenas, porque hay muchas marcas que son económicas y son súper, súper buenas, pero ya he tratado más de como que comprarme más cositas de alta gama, así que si ustedes quieren ver qué es todas las cositas que yo tengo, quédense viendo el video. Ok, voy a mover las paletas para acá para que las vean mejor. Estas son las que yo tengo. La primera es esta, que es la Naked de Urban Decay, la Smoky, que tiene unos colores súper hermosos. Me encantan estos tonos. Son más como para Smoky Eye y me encanta la brochita. Esa brochita me fascina. Los colores son muy, muy lindos. Tengo una de mis favoritas, que es la Subculture de Anastasia Beverly Hills. Y como pueden ver, tiene unos colores lo que le siguen de hermosos. Está divina esta paleta. Igual viene con su brochita. Tengo también la Too Faced, que fue mi más nueva adquisición. Too Faced Chocolate Gold, que está bellísima. Los tonos de esta paleta son divinos. Como ustedes pueden ver, están súper, súper bonitos. También tengo la Chocolate Bar, la White de Too Faced. Y también tiene unos colores muy, muy bonitos, como ustedes pueden ver. Más como que pasteles. Se me hace perfecto para ahorita estos de amor y amistad y primaveras, color se me hacen perfectos para estas temporadas. Tengo de Glow ya este de Anastasia Beverly Hills, el Glow Kit, que ya lo han visto en varios de mis videos. Y por último tengo la paleta de Jadis, la Oh My Glow, que esta está muy bonita. Si ustedes no han visto el video de la reseña, pasen a verlo, las invito, está muy bonita esta paleta. Y ya en este cajoncito que lo compré en Rosses, me parece, venía aquí con estos tres. Tengo mi base de Fit Me, aquí tengo una de Too Faced, tengo la de Wet n Wild, que es mi favorita, tengo mi esta ayuda que te quita el brillo en la cara, es de Charlotte LaCroix, tengo este primer de Havoc Cosmetics, tengo este botito de Lancôme que es para las arrugas y para rejuvenecer tu cara, tengo este primer de Becca, este es para las arrugas, también de Charlotte LaCroix. Tengo en la parte de atrás mi crema humectante, que es la de Charlotte LaCroix y es mi favorita. Estos productos son buenísimos. Si no han visto reseñas de ellos, las invito a verlos. Les pongo el video en la lista de descripción. Mi Mist de Elf, que este ya se va a acabar, ya están sus últimas. No sé si se puede ver, pero ya, ya se está acabando. Así ya, bye bye, en unos días más. Tengo mi base de Bisú, que es una, me gusta mucho, la verdad, para como para el diario. Está muy bonita. Tengo mi de Steve Edit para las ojeras. Tengo mi corrector favorito, que es el de Bisú. Como pueden ver, está súper sucio. Tengo mi delineador de e.l.f. Tengo mi otro primer de Pearl, que a veces uso este. La mayor parte del tiempo uso este de Pearl y el de Becca solamente es de vez en cuando. Dos labiales de Milani, los dos labiales de Jadis, Cray Cray y Apple Poison. En la parte de acá tengo mis lápices de crayones. Estos están súper hermosos. Estos son es uno rojo y uno como muy nude de Bite Beauty. Tengo mi este gel de e.l.f. Tengo este lápiz también de labios de MAC. Y mi brochita de las cejas, que siempre la dejo ahí para que no se me pierda, porque es difícil de agarrarla en otras partes. Mi enchinador, mi máscara de pestañas y mi glue. Y ya lo que tengo en el primer cajón, que es este, tengo mi paleta de iluminadores de Wet n Wild, mi paleta de contornos de Wet n Wild, Robert de NYX, Bisú y de Milani. En el segundo cajón lo que tengo son pestañas, estas que me encantan de Broadway, estas que vinieron en un paquete de extensiones, mi polvo de MAC, mi prebase de Havoc Cosmetics,
Mi polvo de cejas de PH Cosmetics, mi Better Than Sex Mascara, Primer de Better Than Sex, delineador de Estee Lauder y uno de Marc Jacobs. Y ya por último, en el último cajolorio que tengo son paletas de Wet n Wild, Wet n Wild de Comfort Zone, Wet n Wild, Estee Lauder, esta paleta de BH Cosmetics, That's Heart, esta de NYX, y eso es todo lo que está en los cajones. Ya en la parte de aquí tengo mis brochas de cara y ojos. Este lo hice con las cajitas que compré en Dollar Tree, que ya les hice el video. Se los dejo también en la cajita de descripción. Mi tarjeta, mi business card de... con mi información de Makeup Artist and Hairstyle. Les tapo mi número de teléfono. Aquí les mis redes sociales y obviamente mi número de teléfono por si quieres hacer una cita conmigo. En la parte de aquí tengo labiales. Lancome, Lancome, MAC, 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 LA Girl 2, Maybelline, Ofra Cosmetics, NYX. Este es uno Clean Color, pero me encanta porque tiene un color moradito. Maybelline, pero son nada más Baby Lips. Y este de Wet n Wild, que me encanta el tono este. Me encanta el tono. Tengo estos dos de LA Colors, que son mate. Jordana, que ya se le cayó la cosita esta. Este que es Wet n Wild, está muy bonito para el día a día. Y dos de mates de LA Colors, que me encantan estos dos tonos. En la parte de abajo, déjenme quito esto. Tengo mi paleta de contornos que tiene highlighters, blushes y para contornear de Havoc Cosmetics. Tengo estas dos paletas de BH Cosmetics, que estas son tonos mates, pero muy, muy bonitos. Perfectos para ahorita estas temporadas. Déjenme se los abro para que los vean. Están súper, súper bellos estos tonos. Y esta otra de BH Cosmetics, que son tonos neutros, con destellitos y unos mates. Y acá tiene blushes abajo. Está súper bonita también. Y ya en este cajón, les voy a enseñar lo que tengo aquí. Lo voy a sacar para que sea más fácil. Tengo la parte de aquí. Estos cositos los encontré en Dollar Tree por $1, los dos. Estas aquí tengo mis sombras de Bisú, los cuartetos. Estas dos sombras de MAC. Pigmentos, perdón. Dos sombras de Havoc Cosmetics. Sombras de Bisú, que está súper bonita. Esta me encanta. Bisú. Que gel Javive. Que gel Javive, Bisú, todos estos son los glitters de y sombras de Wet n Wild. Estos son sombras, sombras, sombras y glitters que tengo aquí. En esta parte es una sombra, son unas sombras de, son dos tonos. Este es un glitter en la parte de abajo y aquí es una sombra como en crema de Estée Lauder. Acá tengo una brochita extra, un peludito que ni usé, para que me pongo en el pelo para no mancharme. En la parte de acá tengo un bálsamo de labios que ni he usado nunca. Una mascarilla también que me vino en una cajita de Influencer, tampoco la he usado. Para lavar mis brochas, para lavar las brochas. Mi polvo de Bisú, que la verdad nada más lo he usado como dos veces porque está un poco oscuro para mí. Polvo de e.l.f. translúcido y polvo de Airspoon translúcido también. En la parte de aquí tengo un bálsamo para mis labios para humectarlos. Aquí tengo las paletas que fueron de muy populares de Maybelline, de Nudes, que esta era de mis favoritas antes, ya la verdad ni la uso casi. Tengo la de The Blush de Nudes en rosita, toda la colección de estas paletas casi que las tuve. The Rock de Nudes y la de The Smokes. Último lo que tengo en esta sección es un espejo, estas brochitas de para maquillar. Eso es más lo que uso para cuando maquillo a gente. Tengo las brochitas, esas son las que uso para ellas. Cuando las lavo me gusta taparlas así para que no se empolven ni nada. Lo que tengo aquí son como glitters, delineadores en glitter. Estos son de una marca no conocida. Este es uno de NYC, de Mary Kay. Y este es una sacapuntas para sacarle punta a mis cositas, lápices y eso. Aquí tengo como que mis brochitas para la ceja, brochitas individuales para agarrar la base. Esta parte de aquí tengo este cuando me gradué de la escuela de cosmetología. Aquí están todas las demás tarjetas y aquí tengo este que venía, aquí dice mi nombre, Cosmetologist, y todas mis tarjetitas que están súper bonitas. Fue un regalo de mi esposo.
Ya en el cajón de aquí lo que tengo es estas para las cejas de Elf, que las uso para, te digo, cuando maquillo, les digo. Paquete de pestañas que son de Banggood. Lo que les pongo en el cabello a las chicas para que no se les manche. Tengo dos correctores, uno de Bisú y otro de Broadway. En la parte de aquí tengo un tape, ya saben, para que el maquillaje se vea más padre. Tengo tijeras, el enchinador que uso para cuando maquillo a alguien. Otro polvo que este es de Rice Powder y este me encanta para usarlo cuando maquillo porque es buenísimo. Tengo unos dos labiales que la verdad ya no cabían ahí, por eso los puse ahí, pero es porque ya este ya lo voy a tirar, ya sé, ya casi está en sus últimas, pero era de mis favoritos. Aquí tengo este que es de Profusion, que nunca lo he usado, la verdad. Es un shimmery de City Colors. Más navajitas. El lápiz es ya sea de. ¿Este de qué es? ¿Quién sabe qué marca sea? Tengo de Elf. Este es de Estée Lauder. Elf. Estée Lauder. Elf. Elf. Elia Colors, que es un jumbo pencil. Y eso es lo único que tengo aquí. Y en el último tengo dos esponjitas, Real Techniques, y esta, no, ni me acuerdo de dónde es, un primer de Elf. Tengo esta paletita de Elf que es de foundations, de bases, y son como tonos súper, súper claritos, no para mí, obviamente, porque por lo regular maquillo a más americanas. Contour Kit de Profusion, que este me encantaba el iluminador y ya se acabó, chicas. Y eso es lo que tengo en esta parte. Eso es todo, chicas, de mi maquillaje. Y pues, chicas, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi canal antes de irse y darle like al video si les gustó. Y nos vemos la próxima. Bye, bye.